Va contra la independencia judicial, contra la excelencia y contra el profesionalismo, garantía de derechos humanos y particularmente del acceso a la justicia. No reforma ningún poder, sustituye a todas las personas, lo hace de manera injusta y además sin ninguna visión de género y sin ninguna consideración a la etapa que más mujeres entraron a la administración de justicia. Si no repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. ¡Apátridas! ¡Traidores a los intereses del pueblo! Eso es lo que son, las cosas como son. Un saludo para los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Que alguien nos explique qué es lo que quiso decir Margarita Zavala en su intervención el día de hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, hablando de ese dictamen de la reforma al Poder Judicial y ahora sí, cínicamente acusando de que va a haber un despido masivo, mis estimados pregoneros, y que la elección de jueces, ministros y magistrados es inoperable. O bueno, eso es lo que trató de decir porque se cuatrapió, la cantinfrió nuevamente Margarita Zavala, ahorita lo van a escuchar, y tuvo que llegar para ponerla en su lugar, pues ni más ni menos que el doctor Noroña, sí, el diputado Fernández Noroña, para poner a esta oposición moralmente derrotada en su lugar. Margarita Zavala califica de kermés la elección de jueces, ministros y magistrados. Vamos a escuchar lo que intentó decir la esposa de Felipe Calderón Hinojosa. Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo. Vamos a escucharlo, pregoneros, porque así la pusieron en su lugar el día de hoy en esta reunión de puntos constitucionales donde se está llevando a cabo esta discusión del dictamen ya de la reforma al Poder Judicial. El grupo parlamentario del PAN, que es el grupo al que pertenezco, votaremos en contra y hablamos en este turno precisamente de tres cosas. Independientemente de que vamos a detallar más adelante cada uno de estos temas, me voy a referir a la manera de elegir a jueces, magistrados, ministros, a todo el personal y que desde luego atenta contra la independencia judicial. Hablaremos también alguna referencia a este tribunal disciplinario, inquisitorio, que persigue a jueces, magistrados y ministros. Y finalmente, en el tercer lugar, me referiré a esa absurda reforma al 105 y particularmente al 107, que elimina los efectos generales de las sentencias de amparo, así como las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y controversia. La independencia judicial, que es lo que más atenta a esta reforma y esta iniciativa, y peor, aún todavía más peor, el dictamen, es esa independencia judicial es lo que garantiza el acceso a la justicia, lo que iguala. Esta independencia judicial le da dignidad y esencia al Poder Judicial y esta iniciativa y este dictamen es totalmente atentatorio. Miren, los jueces resuelven desde luego controversias de los particulares, sin duda. Cuando no se ponen de acuerdo, acuden a un juez que se debe a la justicia, no a sus electores. Pero también es cierto que defiende los derechos frente al abuso del poder. Y eso es lo que a lo mejor más le molesta a cualquier régimen autoritario. La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes. En su deseo de venganza, que no de justicia, este dictamen de la reforma judicial lleva más bien a un despido masivo, injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad. Pero además este dictamen, por esas razones, termina con los principios jurisdiccionales de independencia, de excelencia y de profesionalismo. Una elección que ya nos hizo referencia aquí el diputado Moreira, que realmente es inoperable la elección. Tiene usted 81 hombres, escójalos de aquí, además haga las diferencias y tiene usted más de 7 boletas. Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo como
a través de las boletas, además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector. Además, hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola, es verdaderamente una kermés. Y por si fuera poco, se va contra la carrera judicial, sí, esa carrera judicial de la reforma que hablamos en 94, que es conquista de trabajadores. Y esa carrera judicial, perdón, algo está pasando, esa carrera judicial que la eliminan, porque no reforman nada, sino sustituyen a las personas, va contra la independencia judicial, contra la excelencia y contra el profesionalismo, garantía de derechos humanos y particularmente del acceso a la justicia. No reforma ningún poder, sustituye a todas las personas, lo hace de manera injusta y además sin ninguna visión de género y sin ninguna consideración a la etapa que más mujeres entraron a la administración de justicia. Segundo, además, atenta contra la independencia judicial a través de un tribunal disciplinario totalmente inquisitorio que investiga y sanciona en medio de una enorme, enorme discrecionalidad casi absoluta, con sanciones que además los deja en estado de indefensión. Así es que, por supuesto, lo que se dedicará, no solo habrá que elegirlos de manera absurda, sino que además se va a dedicar a perseguir a quienes manifiesten independencia. Y tercero, que me preocupa enormemente, es quitar los efectos generales a las sentencias de amparo. Vaya, vaya despropósito. Ahora resulta que estamos obligando a litigar contra leyes y contra sentencias o contra actos de gobierno a los más pobres de nuestro país, y los estamos obligando a juntar dinero a pagar a esos despachos que dicen despreciar, pero que bien los contratan y que los integran en su gobierno, que son los huizacheros y prevaricadores. Eso es lo que son, y están fomentando ese enriquecimiento de litigios sin sentido, porque lo que hace una sentencia de amparo con efectos generales es precisamente proteger a los más pobres, y esta vez anulan esos efectos generales. Es en realidad una tropelía. Regresamos precisamente a ese México decimonónico y porfiriano que obliga a los más pobres a defenderse y hacer inaccesible la justicia. ¿No que primero los pobres? ¿Por qué los obligan a defenderse? ¿Por qué no bastaría una sentencia de amparo para protegerlos y cuidarlos? Por el bien, en realidad, por lo visto, es por el bien de unos, los últimos serán los pobres. Claro que el sistema de justicia requiere cambios. Sí, nada más que ninguno de los cambios que se necesitan están en este dictamen. Ninguno. No tocan a fiscales, ni a ministerios públicos, ni a defensorías de oficios, ni a peritajes, y en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan. Esto no es una reforma judicial. Significa la regresión a los peores momentos del tiempo, de peores momentos del autoritarismo. Esto no es una reforma judicial, significa el regreso a los tiempos de concentración del poder. Vaya que tienen nostalgia por el México antidemocrático que quizá estamos a punto de entrar, pero para eso habrá resistencia. Muchas gracias. Pueblo de México que sigues este debate, lo que está aquí en discusión es la elección de las personas juzgadoras, que por voto universal, secreto y directo del pueblo se decidan a todas las personas juzgadoras. Y las maromas que has visto hacer a la oposición, que ya se fueron, por cierto, la mayoría, nada más vienen, echan su discurso y se van. Ya dije que se fueron la mayoría, no que no estén. Entonces, sigue el chisguete de resistencia, pero la mayoría ya se fueron. Porque como dijo mi buen amigo, compañero Mario Rosendo, la oposición fosfo-fosfo ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. O sea, es el colmo de la desvergüenza, inclusive que invoquen el constituyente del 57 y que se les olvide el pequeño detalle
que nada menos y nada más que el primer presidente de la Corte elegido por el pueblo de México fue Benito Juárez García, nada más. El nigromante, elegido presidente de la Corte por el voto del pueblo, y vienen aquí a decir que se pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Vienen a presumir que son abogados y se manifiestan racista y clasistamente en contra del artículo 39 constitucional, que por enésima ocasión leeré: la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Yo sugiero a la oposición, fosfo, fosfo, que proponga una reforma a este artículo 39 y diga: todo poder público dimana de este, a excepción del poder judicial, que será decidido por la oligarquía y por el poder del dinero. Porque eso es lo que están defendiendo. Nuestra presidenta electa lo planteó muy claro cuando le entregaron la constancia de presidenta electa, que lo que estamos planteando es separar el poder económico del poder judicial. Todos los males con que nos amenazan le caerán a la República si el pueblo elige por el voto a las personas juzgadoras, es el diagnóstico preciso de lo que hoy pasa con el Poder Judicial. Corrupción, yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el Poder Judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia. Y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriarnos. Y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. ¡Apátridas! ¡Traidores a los intereses del pueblo! Eso es lo que son, las cosas como son. Porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política. ¡Punto! No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo Piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio… ¡Gigante! Con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista. Y me vienen, interrumpe, diputado presidente. Yo no los interrumpí nunca. Aguanten la medicina que aquí el doctor Noroña tiene para darles para llevar. Será el simi, pero la medicina no la aguanta ni la similar. No aguanta nada. No aguanta ni al yerberito. No aguanta ni un tecito del doctor Noroña. No aguanta nada. Empiezan a retorcerse como chinicuiles en comal. Porque están tranquilitos, pero vengo a la tribuna, yo los he oído, se me pone el hígado así de oír sus mentiras, su demagogia. Allá, diputado presidente, no lo ayudo a hacer su tarea, pero allá. Diputado Irán Santiago. Es de Morena, yo soy del PT, ya me voy a afiliar a Morena, pero todavía no. Iba, pero me plancharon. Sí. Me cepillaron. Una moción de orden antes de la pregunta. A ver, diputado Zarzosa, sí. Sí. Con mucho respeto, presidente, solo recordarle que en todos los reglamentos que se aprueban, en los debates que se han dado, cuando se le solicita una pregunta al orador en turno, se debe de hacer en su tiempo,
reglamentario antes de que concluya su tiempo y él ya se pasó con 12 segundos. Entonces la pregunta viene una vez que concluyó su tiempo. Pues por lo menos que se ponga de acuerdo bien con sus compañeritos. Aquí han hablado hasta 8 minutos. Para que por favor le hagan la pregunta en el tiempo adecuado. Ya va a corresponder de usted si acepta que le hagan la pregunta o no, aunque ya haya culminado su tiempo. Nada más lo dejo para que lo registre, presidente. Usted ha llevado muy bien la conducción, se lo reconozco, pero creo que debe de ser usted justo con todos. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto es la solicitud de uso de la palabra? Para la pregunta. Una pregunta, presidente. En tiempo. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Bien. Disculpe, ya tenía levantado la mano antes de que terminara el tiempo del compañero. Compañero Noroña, quisiera preguntarle su opinión respecto a la liberación que han hecho de presuntos delincuentes los jueces en los fines de semana. Creo que es un tema que tendríamos que del que hablar para que la gente también tenga una información más, una razón por la cual es necesario esta reforma. Muchas gracias. Adelante, tiene 2 minutos para contestar, diputado Noroña. La representación del PRI habló hasta 8 minutos en algún caso y nadie de la fracción del PRI dijo, ya se le acabó su tiempo. Yo hasta pensé que me iba a preguntar una pregunta en base a los cursos de oratoria Alejandro Moreno que hace el Partido Revolucionario Institucional, pero no, no le tuvo fe a la contundencia de su pregunta. Está parado el Poder Judicial, dicen que están saturados de trabajo, que no se dan abasto, que no tienen tiempo, me consta a mí en Saltillo, me dijo una trabajadora del Poder Judicial, que no tienen tiempo ni de irse a registrar para participar en una elección para ser persona juzgadora, pero tienen tiempo para protestar si les pagan el día, tienen tiempo para parar si les pagan todo el tiempo que estén haciendo el paro. Y qué fortuna, porque ahora que están en paro no sueltan delincuentes los sábados y los fines de semana. Entonces, por lo menos durante estos días, presuntos delincuentes no son liberados. Pero miren los argumentos, es que es la fiscalía. Pues si Mario Marín estaba preso con un expediente sólido preparado por la fiscalía y lo soltó el Poder Judicial, que porque ya está viejito, que ya no es peligroso, son más mañosos, pederasta, y lo liberó. Liberó a una larga lista de políticos presos por corruptos, por ladrones, por delincuentes, y le echan la culpa a la fiscalía. Claro que hay que hacer también la reforma en las fiscalías, claro que hay que hacer una profunda reforma y crear una defensoría del pueblo muy poderosa para que el pueblo, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, tenga quien lo defienda porque no tiene derecho para invertir en una defensa legal. Pero lo que es evidente es que aquí la oposición está defendiendo un poder judicial que se puso por encima de los poderes de la República, que no imparte justicia y que es profundamente corrupto. Eso es lo que están defendiendo, que permitan que no se paguen los impuestos que deben pagar los oligarcas, que libere a delincuentes y a presuntos delincuentes, que sigan negándole la más elemental justicia al pueblo. Hablan de venganza. Dicen que no quieren politizar, pero han aplaudido ya, que los ministros de la Corte… ¿La respuesta, diputado? ¿Concluí? Ah, pensé que me iba a hacer una pregunta. Bueno, me tomo adelante, los 3 minutos sí, que me faltan, como fue en algunos oradores anteriores. Termino, diputado presidente. Lo que aquí se plantea, lo que aquí se niega es el derecho del pueblo a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, con arrogancia, con racismo, con clasismo, con desprecio. Y como se los dije en el INE, van a ir a presionar al Tribunal Electoral desesperados como lo hicieron con los consejeros electorales del INE y no pudieron. Se los digo, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle ahora miedo. Y si quieren tener futuro como oposición, lo que deben hacer es aprender a respetarlo.
Mientras no respeten al pueblo y no sirvan a él, nosotros vamos a seguir en un movimiento triunfador hacia adelante. Cierro diciendo, así como se los dije, chéquenlo en el diario de debates, cuando defendieron a las empresas extranjeras de electricidad, les dije en este momento nos están entregando la presidencia de la República en el 2024, no es que sea pitonizo, simplemente es que es obvio lo que va a pasar. Sigan con este discurso, sigan con sus mentiras, sigan con sus patrañas, sigan diciendo lo que nos dicen en tribuna. Y en 2027 el siguiente partido que va a desaparecer es el PRI y en 2030 Acción Nacional. Tendrán que replantearse como oposición o van a desaparecer. Muchas gracias, gracias por su atención, compañeras y compañeros. Boroña. No tiene vergüenza Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, pero de hablando del tema de Luz y Fuerza, de eso sí no menciona absolutamente nada, mis estimados peruanos, donde despidieron ilegalmente a miles de trabajadores que perdieron sus empleos. De eso sí no menciona absolutamente nada Margarita Zavala, y ahora acusando de un despido masivo en esta reforma al Poder Judicial. Lo que hay que escuchar, por eso llegó Noroña el día de hoy a ponerla en su lugar a ella y a todos estos prianistas cínicos y sinvergüenzas. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.